¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Ya salió la versión 17.80 del WhatsApp Plus de Alex Mods con la base de WhatsApp más actualizada de todas. Y no salió luego de 36 horas, sino luego de 72 horas. Pero ¿qué podemos decir si total es gratis? Y esta versión se puede instalar directo sin tener que vincular. Pues todo eso y más en el siguiente video. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus apps favoritas. Y ahora sí, comenzamos. Entonces, para tener la última versión, solamente tenemos que entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, entramos al primer enlace, donde dice WhatsApp Plus 17.80, versión mayo 2024. Hacemos clic en este mensaje y vamos a ver aquí las características de esta nueva versión de WhatsApp Plus. Vamos a bajar un poquito hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí, donde veremos la última versión de los principales desarrolladores. En este caso nos interesa solamente Alex Mods, aunque también está Fogat y JesseMods. La versión 17.80 Pro es para que puedas enlazarte o tener tu WhatsApp Plus a través de vinculación. Y la versión 17.80 Normal es para que puedas reemplazar el WhatsApp Normal por tu versión favorita de WhatsApp Plus. En este caso voy a descargar ambas para que veamos cómo es que vamos a ir instalando. Instalando según cada caso. Primero descargo la versión Pro, es decir, la que se instala a través de vinculación, y le vamos a dar directamente a descargar. Como ves en mi página no hay que esperar ningún enlace ni contador, directamente ya está descargándose. Si te sale este mensaje es porque las APK podrían ser dañinas, ya sabemos esto. La Play Store siempre va a buscar que no descargues APK para que Google gane su dinerito en publicidad. También voy a descargar la versión normal de la 17.80. Aunque Alex Moss ha sido claro al decir que la versión sin vinculación es 100% segura y está disponible y funcional para todos los usuarios que no hayan sido baneados anteriormente. Pero si antes tu número de teléfono ha sido baneado por WhatsApp, pues es probable que no puedas usar el WhatsApp Plus directamente, sino que tengas que usar la versión por vinculación, al menos por ahora. Y bueno, voy a empezar instalando la versión por vinculación, o sea, la versión pro. Voy a las opciones de descarga de Google Chrome y voy a ejecutar la versión GB WhatsApp Pro 17.80. Esto es en el caso de que tú hayas sido baneado y no quieras arriesgar, pero igual también podemos instalar la normal después. Voy a darle a instalar y como ya sabes, basta que tengas el WhatsApp normal, tu cuenta en el WhatsApp normal, y tengas el WhatsApp normal en tu celular, al hacer clic en la versión Pro automáticamente se va a instalar en paralelo y solamente faltaría vincular. Como siempre te repito, ya sea que instales el Pro o la versión normal, no hay necesidad de desinstalar la Google Play Protect, Porque tanto Alex Mods como también Fowatt son desarrolladores de WhatsApp Plus de entera confianza. Tienen años y siempre tienen una aplicación que es estable y segura y confiable. Aquí vamos a asegurarnos de dar permiso, de poner el idioma. Y vamos a aceptar y continuar. Una vez aquí en nuestro WhatsApp Plus, vamos a dirigirnos a la parte de arriba, los tres puntitos, para iniciar el proceso de vinculación. Leo muchos comentarios de usuarios que dicen que no pueden vincular. Hay muchas causas por las cuales no se pueden vincular. Pero ya hice un video explicando cómo solucionar cualquier problema de vinculación 100% seguro. Así que si tú no puedes vincular tu WhatsApp, no te preocupes. Igual te dejo aquí en la etiqueta un video explicando cómo vincular correctamente. Lo que sí te aclaro es que como últimamente hemos... Estado vinculando diferentes versiones de WhatsApp, WhatsApp estilo iPhone y otros demás, es posible que ya estés saturado de dispositivos vinculados, como es mi caso. Solamente se puede vincular hasta cuatro dispositivos, así que tocará eliminar algún dispositivo vinculado. Igual, seguramente ya ni usas la versión anterior de tu WhatsApp Plus. Una vez que ya tengas menos de cuatro dispositivos, nos va a pedir la huella digital. Vamos a hacer la captura. Si no tienes un celular, puedes usar una computadora para poder usarlo a través de WhatsApp Web y listo. Ya estarías vinculado a esta última versión. Y sobre si se puede usar sin vincular, pues sí se puede, pero solo si es que nunca antes ha sido baneado. Yo lo voy a intentar en el video de mañana. Y si mi número fuera nuevo, nunca hubiera sido baneado, sí o sí funcionaría. Pero vamos a probar con un número que ya ha sido baneado anteriormente. Igual AlexMods es el único desarrollador de WhatsApp Plus que ha prometido que tarde o temprano todos los usuarios de WhatsApp Plus podrán volver a usar su versión sin tener que vincular. Espero que te haya servido. Nos vemos mañana con más novedades y trucos de esta versión. Que te vaya bonito. Bye.